We have heard ever more loudly and clearly that the solidarity of our presence from Chiapas to La Union, in Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, and Ecuador has been appreciated. Como miembro fundador de la organización Servicio Internacional para la Paz y aliados con el trabajo de la organización Servicios de Paz y Justicia, hemos escuchado más alto y claro que la solidaridad de nuestra presencia desde Chiapas a La Unión, en Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Ecuador se ha apreciado. But the real work that we must do is in the United States. As the Reverend Martin Luther King Jr. reminded us in his April 4th, 1967 speech in this church, in which he condemned American imperialism by identifying the evil triplets of racism, materialism, and militarism, the culture of this nation drives the violence suffered throughout Central America and South America in irresponsible and unacceptable ways. Pero el trabajo verdadero que se tiene que hacer es en los Estados Unidos. Como dijo el Reverendo Martin Luther King Jr. en su discurso del 4 de abril de 1967 en esta iglesia, en donde habló en contra de imperialismo americano al identificar los rizos de la maldad, del racismo, materialismo y militarización. La cultura de esta nación adelanta la violencia sufrida por Centroamérica y Sudamérica de maneras irresponsables y no aceptables. The dismissal of the humanity and dignity of Hispanics, Latinos, indigenous people, and those of African heritage throughout the United States history and today makes us complicit in the violence suffered in too much of the South. El rechazo de la humanidad y la dignidad de los hispanos, latinos, gente indígena y los de descendencia africana por la historia estadounidense y hoy en día nos hacen cómplices en la violencia sufrida por demasiado de el sur. The market for and consumption of drugs grown and processed in the South for a hedonistic and largely unsanctioned user population in the United States further drives violence in the South. El mercado y el uso de las drogas que fueron producidas en el sur para una población hedonística que no recibe consecuencias en Estados Unidos también adelanta la violencia en el sur. The manufacture, sale, and distribution of arms as a core and defining part of U.S. economy and culture is the third leg of the root source of violence throughout the world, but so tragically now, especially in Mexico, where more than 60,000 people have died during the Calderón regime. La producción, venta y distribución de armas como una parte central de la cultura y la economía estadounidense es la tercera parte de la raíz de la violencia por todo el mundo. Y hoy, trágicamente, especialmente en México, en donde más de 60,000 personas han muerto durante la dictadura de Calderón. When we were invited by civil society organizations in Mexico to build on our work against gun sales and smuggling across the U.S.-Mexican border through heeding God's call, a campaign against gun violence, often drug-related, in cities across the United States, and against the gun policies of corporate and political America, we were pleased to second John Lindsay Foley from our staff to
to help organize this caravan. Cuando fuimos invitados por organizaciones civiles en México para hacer crecer nuestro trabajo en contra de las ventas de las armas y su transporte por las fronteras de México, con la campaña Healing Guard Call, una campaña en contra de violencia de armas, a menudo relacionada con drogas en ciudades por Estados Unidos, y en contra de una política de armas, de los negocios y de las posiciones políticas de Estados Unidos. Nos sentimos es un placer para nosotros apoyar a John Lindsay Cohen de nuestro personal para ayudar a organizar esta caravana. We hope that his support and our welcome has reflected well the hospitality that we enjoy when we are in Mexico, Colombia, or anywhere in Central and South America. And we hope the United States tour of the Caravan of Peace with Dignity and Justice serves as it must to bring home our country's responsibility for a great tragedy. Esperamos que su apoyo y nuestra bienvenida ha sido una buena reflexión de la hospitalidad que hemos disfrutado cuando estamos en México, Colombia o en cualquier sitio en Centro y Sudamérica. Y esperamos que esta caravana por la paz sirve como debe para traer a casa nuestra responsabilidad de nuestro país por esta tragedia. The horrific violence being suffered in Mexico today, inflicted by American-made arms to support American drug addictions and dismissed with racist, bigoted biases, all of which we must repent for, reject, and correct. Muchas gracias. Que nos han hecho sufrir en México hoy día, causada por armas hechas en Estados Unidos, para apoyar a adicciones en Estados Unidos, y rechazadas con prejuicios racistas, debemos negarlos y lo debemos corregir. Otro aplauso, por favor, para Fellowship for Reconciliation. Muchos en la caravana conocemos y apreciamos a John Lindsay Pollard como alguien que nos prestó mucho apoyo, y esta es la organización que puso al compañero dentro de la caravana. Entonces, muchas gracias. Bueno, los compañeros del comité de bienvenida de la caravana también por ahí tienen una bandera de Estados Unidos. Les vamos a pedir que la traigan aquí al frente. Queremos demostrar que estamos unidos los dos países, que esta es una caravana binacional. Les vamos a pedir que nos pasen, o si alguien más tiene una bandera de Estados Unidos, quien puso la bandera de México aquí atrás, que nos apoye trayendo la de Estados Unidos, por favor. Ya fueron por ella, ok, ahora bien. Bien. ¿Qué razón es la que trae a esta caravana recorriendo 27 ciudades de los Estados Unidos? Un poco de silencio, por favor. Atención. ¿Cuál es la razón que nos trae recorriendo 27 ciudades por los Estados Unidos? Es la paz. La justicia. Desde hace 6 años... la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón ha costado la vida de más de 70 mil personas. Ha causado más de 15 mil desapariciones y centenas de miles de desplazados. Millones de personas viven una vida destrozada desde el inicio de esta guerra. Nosotros queremos hacer esta caravana para decir ya basta. Pero cierto es que en el camino también la caravana sabe y reconoce que Estados Unidos sufre, y sufre de penas similares. La caravana ha servido como vehículo para visibilizar la extrema violencia y criminalización de las comunidades de color, de las comunidades pobres, marginadas de los Estados Unidos,
de todos aquellos que están sufriendo la guerra contra las drogas que este país sufre desde hace muchísimos años. Vamos a empezar ahora a escuchar los testimonios de algunos compañeros que nos van a compartir su dolor. Les voy a pedir silencio, atención y respeto a las historias que nos vienen a compartir a partir de este momento. Vamos a empezar por invitar a Carol, ¿dónde está? Por ahí, que pase aquí al frente a compartir su historia, por favor. ¿Está por aquí, Carol? Por favor, please, come join us. Vamos a darle un aplauso. Para inspirarla y hacerla sentir apoyada. We have heard ever more loudly and clearly that the solidarity of our presence from Chiapas to La Union, in Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, and Ecuador has been appreciated. Como miembro fundador de la organización materialism and material and militarism, the culture of this nation drives the violence suffered throughout Central America and South America in irresponsible and unacceptable ways. Pero el trabajo verdadero que se tiene que hacer en la organización Servicio Internacional para la Paz y aliados con el trabajo de la organización Servicios de Paz y Justicia, hemos escuchado más alto y claro que la solidaridad de nuestra presencia desde Chiapas a La Unión, en Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Ecuador se ha apreciado. But the real work that we must do is in the United States. As the Reverend Martin Luther King Jr. reminded us in his April 4th, 1967 speech in this church, in which he condemned American imperialism by identifying the evil triplets of race.